Lo que pasó en Diputados fue una vergüenza nacional. Decidieron tomarse más tiempo para pensar si la Constitución se viola o se respeta. Fueron y siguen siendo escrachados y con razón. Pero el principal responsable es Cartes. Es él el que compró los 41 votos para violar la Constitución. Ya compró una vez un partido y unas elecciones. Y están a la vista los resultados: pobreza para el país, riqueza para Cartes y sus amigos. Ya te mintió mucho, que no te engañe de nuevo. No a la enmienda, no al quiebre constitucional.